La muy conocida memoria IEPROM-24C04 es un tipo de memoria regrabable que soporta más de 1 millón de ciclos de lectura y escritura, reteniendo los datos contenidos por espacio de unos 40 años aproximadamente, y que puede funcionar con una alimentación de entre 3 voltios DC hasta 5.5 voltios DC. Incluso algunas variantes de la memoria, como la ST25C04, funcionan desde 2.4 voltios DC hasta 5 voltios DC. Además, dispone de protección de datos programable y también de una interfaz serial de protocolo I2C por dos líneas de comunicación, y que es compatible con un bus de 4 bits para manejo de registros de 8 bits. La serie IEPROM-24C04 a 25C04 son borrables eléctricamente y organizadas en dos bloques de 256 por 8 bits. La interfaz I2C trabaja con un bus de datos bidireccional y una línea de reloj. Cada memoria está identificada con un único código de selección 1010 correspondiente al protocolo I2C, que se utiliza junto con dos entradas de habilitación denominadas E1 y E2. Esto para que por un solo bus puedan funcionar hasta 4 dispositivos seleccionados individualmente. Cada una se comporta como un dispositivo esclavo y cuyas operaciones están sincronizadas por la señal de reloj. Es decir, que la memoria no funciona sola, sino que lo hace en conjunto con el microcontrolador, que está configurado como maestro y donde la memoria está configurada como esclavo. Para evitar la corrupción de la información durante los procesos de encendido y apagado, se ha implementado el circuito denominado Power On Reset, en el cual se establece un voltaje umbral denominado BPOR. Mientras que VCC no supere en el encendido este valor umbral, las operaciones de lectura y escritura se encuentran suspendidas. Lo mismo sucede cuando VCC desciende por debajo de este umbral. En este momento, se encuentra activo el estado de reset y el chip no responderá a ninguna señal lógica. Cada chip de la serie viene en un encapsulado de 8 pines, incluidos los dos pines de alimentación, quedando así disponibles 6 pines para el bus de datos, el reloj, el modo de operación, la habilitación y la protección. Entonces, el pin número 6 o SCL corresponde a la señal de entrada de reloj, que es provista desde el maestro y con la cual se sincronizan todas las operaciones de lectura y escritura. A esta entrada se le puede conectar una resistencia pull-up o jalonadora hacia VCC, tal como se indica en la figura. La patilla número 5, denominada SDA, es el bus correspondiente a la entrada y salida serial de datos de la memoria del dispositivo y que, en el modo de salida de datos, funciona con colector abierto, por lo que también es necesario la utilización de una resistencia pull-up o jalonadora, tal como en el caso de la entrada de reloj, y que también estabiliza las señales de entrada del dispositivo. Las patillas 2 y 3, marcadas como E1 y E2, corresponden a la selección y habilitación del dispositivo. Estas se pueden establecer dinámicamente o de manera física vinculándolas con VCC o GND dentro del mismo esquema de selección. La patilla número 1, marcada como PRE, corresponde a la habilitación de la protección contra escritura activa. Esto es necesario para la protección de la integridad de la información contenida en la memoria del dispositivo. Esta protección se establece a través de esta patilla y además del bit 2 ubicado en la dirección 1FFH del registro del modo de selección, lo que ampliaremos más adelante. La
patrulla número 7, denominada modo o WC, corresponde al modo de escritura de los bits en la memoria interna, ya que esta puede realizarse en modo de página o en modo de multibytes. Así que cuando esta patrulla se establece en BIL, queda seleccionado el modo de escritura por página, mientras que si se establece como BIH, queda seleccionado el modo de escritura en multibytes. Para algunas series como la STD24W04 o la STD25W04, se ofrece la característica WC junto con la función de modo para la protección adicional de la información contra cualquier ciclo de borrado erróneo. Para habilitar la característica se usa la señal BIH y para deshabilitarla se utiliza la señal BIL. Esta característica es útil cuando algún área de la memoria no está protegida contra procesos de escritura. Dentro del protocolo I2C, se define a todo dispositivo que envíe datos por un bus como un transmisor y a todo dispositivo que reciba datos como receptor. El dispositivo que controla y envía la transferencia se define como maestro y el otro se define como esclavo. El maestro siempre inicia un dato de transferencia y proporciona el reloj serial para sincronizarlo. Las series ST24C y ST25C son siempre esclavos en todas las comunicaciones. Entonces, para establecer la comunicación entre el maestro y el esclavo deben darse las siguientes condiciones. Todas las operaciones de lectura y escritura se inician bajo una condición denominada arranque, generada por el maestro en el bus y la cual es seguida por un flujo de 7 bits más un bit de lectura y escritura y otro de reconocimiento. Es decir, que enviados los 8 bits de selección y habilitación por parte del maestro, el chip 24C04 responde con un noveno bit que es el de reconocimiento. Todas las transferencias terminan también con otra condición denominada stop. Entonces la condición de arranque o start se identifica como la transición de alto a bajo o flanco de bajada en el pin SDA. Esto mientras que el reloj o pin SSL se establece en un estado alto. La condición de arranque debe preceder a cualquier transferencia de datos excepto durante un ciclo de programación. La serie 24C y 25C monitorean continuamente las señales SDA y SSL y no responden a menos que una de ellas sea dada. Ahora, la condición de stop o parada se identifica como la transición de bajo a alto o flanco de subida en la línea SDA. Esto mientras que la señal de reloj se mantiene estable en alto. La condición de stop finaliza por completo la comunicación entre el maestro y las series 24C y 25C. Una condición de parada, después de un comando de lectura que no sea reconocido, fuerza un estado de espera y una condición de parada, pero al final de un comando de escritura fuerza un ciclo de escritura EEPROM interno. Para indicar una transferencia de datos exitosa, se utiliza la señal ACK o bit de reconocimiento. En este caso, el bus de datos se libera después de haber transferido los 8 bits, tanto en el maestro como en el esclavo, es decir, que empieza lo que podríamos llamar como un periodo de espera para que durante el noveno periodo del ciclo del reloj, el receptor pone el bus SDA en bajo para confirmar el recibo de los 8 bits. Podemos entonces apreciar en la imagen la secuencia correcta en el proceso de escritura de las señales que hemos analizado entre el maestro o microcontrolador y el esclavo o memoria EEPROM.